seguimos en el medio rural en buen sentido, porque vamos a hablar con la alcaldesa de Aguilar de Campo, con María José Ortega, que es, bueno, si me lo permiten, una colaboradora más de esta casa y de este programa. Vamos a ver, alcaldesa, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Cristina, y muy buenas tardes a todos los que nos están viendo. Hombre, por favor, qué bien, qué bonitas galletas, qué buenos disfraces, qué estupenda la alcaldesa, siempre con esa sonrisa, María José, animando a que Aguilar un año más dé, bueno, el do de pecho en estos carnavales 2023. Efectivamente, como veis, hoy me acompañan algunas de las galletas que nos han traído para decorar nuestro municipio. En torno a 87-90 galletas decorarán, además de todas las que ya tenemos, nuestro municipio, y algunas de ellas hoy no me acompañan, muy típicas, ¿eh? Claro. Pero empezamos los carnavales el próximo día 17 por los centros escolares y con un montón de actividades. A mí me gustaría que os acercaseis a verlo porque, además de aprovechar para invitar a todos, Cristina, es una cita que tienes pendiente con nosotros. Claro que sí, ahí decía, decía la alcaldesa, categorías de galleta María, la creme, la tostada, en fin, que hay para todos los gustos. Pues sí, lo mismo que tenemos galletas en nuestras fábricas para todos los gustos, lo que hemos procurado es hacerlas protagonistas de nuestro carnaval, de forma especial a las que son más emblemáticas, como es la María, la creme, la tostada, y de verdad es increíble la participación ciudadana de todos los vecinos de Aguilar de Campo y de todos esos que en el calendario marcan estas fechas para venir a disfrutar del Carnaval de la Galleta, que además este año tiene un mensaje especial y es comprometidos con nuestro medio ambiente. Claro, pues importantísimo, desde luego, alcaldesa. Y ahí figura, ¿no? Fiesta de interés turístico regional. No tardaremos, ¿no, María José, en verlo a nivel nacional o internacional? ¿Por qué no? Trabajando, trabajando, estamos en ello. Ahora, con toda la programación que tenemos, incrementando año a año esa oferta de ocio, de tiempo y también, cómo no, de tradición. Y a partir de ahí, pues justo junto con los mascaritos y las tamborradas, que también forman parte de la tradición, intentar llegar al reconocimiento a nivel nacional y, bueno, ya internacional sería mucho pedir. Pero no nos ponemos nunca, lo sabes bien, Cristina, un tope. Nosotros siempre aspiramos a seguir creciendo y a seguir siendo cada día más atractivos y más grandes. Pues nosotros, lo que tampoco nos ponemos ningún tope, María José Ortega, queremos compartir con toda la comunidad lo bueno que le ocurra a Aguilar de Campo. El sábado, recordar, alcaldesa, el gran desfile, 8 de la tarde. 8 de la tarde, que calculen, salimos aproximadamente de la avenida de Cervera en torno a las 8, 8 y cuarto, una vez todos concentrados, y llegamos hasta nuestra carpa en el centro de nuestro municipio y a partir de ahí a disfrutar de todas las actividades que va a haber. El domingo, mascotas disfrazadas, desfile infantil. Y, por supuesto, el martes, día de carnaval, a degustar unas maravillosas orejuelas que son típicas de nuestra tierra y típicas de nuestra comunidad y a dar el punto final a este carnaval que enfrentamos con toda la ilusión y con todo el cariño y, desde luego, invitando a todos los castellano-leoneses y a todos los que quieran venir a vernos. Pues así lo haremos y recordar el dinerito también, ¿eh? Más de 9.000 euros en premios, que hay que decirlo todo. Gracias. Efectivamente. Gracias, alcaldesa, de verdad, un auténtico placer, como siempre, María José Ortega, alcaldesa de Aguilar de Campo. Que disfruten y que disfrutemos todos los que compartamos esa alegría de carnavales en Aguilar. Un besazo. Muchísimas gracias a vosotros, un besazo muy fuerte para todos.